Hola a todos mis amigos, los invito a ver mi video. Chao, no soy una vieja loca, soy una viejita linda, preciosa, y los quiero a todos. Chiquitos, y adiós. Y adiós, adiós. Chao, adiós, adiós. Me aprieta la barriga y se me cae la cabeza, y estoy que me muero el sueño, me voy para mi cama y chao. Buenos días, abuela. Buenos días, ¿cómo me levantes? Hola. Yo quiero verte, ¿por qué no vienes a verme? Chao, adiós, adiós. Los quiero a todos. Chao. Yo no soy una vieja loca, soy una abuelita conforme que quiere a los nietos, que vive feliz con su perrito en su cama. Y a mí me gusta leer el periódico, punto. No soy ninguna loca. Me gusta leer el periódico el tiempo porque es el mejor, pero no soy ninguna loca. ¿Qué haces mascando la bombón? Abuela, saque la bombón. Un brazo ancho. Más que bien ese chiclecito y ese dulcecito. ¿De qué sabor es eso? ¿Eso es bombombún o mini-um? Bombombún. No, porque su merced no. Muestra la colombina, muéstrela. Mírela, ahí la tiene. Mire, está mordisqueada, parece una paleta de cereza. Voy a vivir en ese hotel unas 2 semanas. ¿Y por qué no está haciendo caras con el periódico en mano? Porque me gusta estar bien presente en lo que estoy diciendo. Y la gafa. Y las gafas puestas para poder leer bien. Mire aquí. Aquí, pero mire aquí, ese hotel, el mejor de... Pero muestre, diga, muestre la cámara, Dios, carajo. Dios. Carajo, mire aquí. Aquí. Mire, mire el hotel, el lindo, precioso. Y ahí vas a vivir, abuelita, en el Hilton, en la playa y botada. Cuando mis nietecitos me lleven, que ya los espero a todos con cariño. Porque yo soy muy agradecida y les quiero mucho. Dios, besitos y besos así, adiós, el periódico. Chao y adiós. Ya no más. Ya lo tengo con abierto. Pues con la mano. Ah, ¿sí? ¿Y acá? No, es que se me ve horrible. Me veo toda llena de arrugas horrorosas. Ya, ya. Diga, yo soy una viejita bonita. Yo soy bonita. Una viejita famosa, linda, preciosa y chao. Abuela, abuela, estamos en un viaje con mi mamá haciendo mercadito. ¿Su merced qué opina? ¿Estamos bien? ¿Por qué compraste las papayitas? ¿Y qué más fue que compró? ¿Los sábanos y los frijoles? Y los garbancitos. Pero mire, mira la cámara. No, es que no me gusta mirar para allá, sino conversar y comer al tiempo. Con los liberales. Con los liberales, mirar, me he atorado y no puedo salir, quiero salir, no quiero hablar. Y estoy en el carro. Diga, por favor. Estoy en el carrito y ya me voy, adiós, chao. Y ahora, así. Ya, chao, chao. No, pero así. Saque los paquetes, hola. Voy. Saque, ayúdame a su mamá, hola. Un momentito. Y haga. Ah, no, tómese. Ay, no, está caliente, me siento. Chao, abuela. Suerva. Diga, está delicioso, puro café colombiano. Qué delicia de tinto, puro café colombiano. Me caí. Las papitas. ¿Por qué? ¿Quién la va a botar por las escaleras? Mi nieto, Álvaro, su nieto. Bajando por esas escaleras un día eso me voy a caer y me voy a matar. Cuando llegue abajo, no me van a encontrar sino muerta. Y tienen que llevarme ya al cementerio y llorarme todo el tiempo hasta que me entierren. Y todos estos niños que me quieren tanto, se
van a quedar que la abuelita, porque la abuelita se va a morir por estas escaleras. Nadie la va a botar por las escaleras, abuela. Entiéndalo. Mándele un piquito a la cámara. Chao, mis suscriptores. Chao, mi amor. Diga chao a todos mis amigos. Chao a todos mis Yo amigos. Soy la abuela de Luis Ernesto. De no estoy loca. No estoy loca. No. Estoy bien con mis cinco sentidos y los quiero a todos mucho y les doy besitos. ¿Y el chicle? ¿Cómo se hace? Y entonces me estoy comiendo un chicle, que es una de las cosas que más me gusta, comer chicle para sentirme más joven. Y así. Chao, chao, adiós, adiós. Chao, chao, adiós, adiós. Suscríbase a este canal. Adiós, chao. Adiós y chao. Vótese ahí en el